Los reyes Felipe y Leticia han podido retomar su agenda internacional un año después del comienzo de la pandemia. Se trata de un viaje de Estado al Principado de Andorra de dos días de duración y que servirá para poner de relieve y reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países vecinos. Durante su visita, los monarcas tendrán la ocasión de encontrarse con las autoridades andorranas tanto legislativas como ejecutivas y de conocer aspectos del sistema educativo andorrano y de su patrimonio cultural. Se trata del primer viaje oficial de Felipe VI y de Doña Leticia a Andorra, lo que ha despertado una gran expectación en el pequeño principado. Esta mañana, en el pabellón de Estado del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, los reyes han sido despedidos con honores antes de coger el avión que les llevará a Andorra para cumplir su primer compromiso internacional desde que comenzó la crisis sanitaria. Con una intensa agenda institucional, don Felipe y doña Leticia comenzarán su visita en el Parlamento andorrano, donde serán recibidos por los copríncipes y saludarán a los principales representantes de los grupos políticos del principado. A continuación, se dirigirán al ayuntamiento, antes de que la reina asista a una reunión sobre el modelo de inclusión de alumnos con discapacidad en los tres modelos educativos de Andorra. Esta tarde, el rey se reunirá con el jefe del gobierno andorrano y, para poner el broche de oro a esta primera jornada, los monarcas asistirán a una cena oficial en su honor en la que don Felipe pronunciará unas palabras. Para su despedida oficial, doña Leticia ha apostado una vez más por el ahorro y ha lucido el elegante vestido burdeos de rebajas de Máximo Dutti que estrenó en su visita a la Biblioteca Nacional el pasado mes de febrero. Una prenda de lo más versátil que marca su estupenda silueta y que hoy ha combinado con unos salones también en color burdeos. Este primer viaje de Estado al extranjero desde el inicio de la pandemia se produce tan solo un día después del debut de la princesa Leonor en solitario, presidiendo el acto celebrado en el Instituto Cervantes por el 30 aniversario de la institución. Un estreno de agenda propia que la heredera solventó con nota haciendo gala de su preparación a sus 15 años y dejando un gran sabor de boca en su primer acto en solitario. Una ocasión muy especial y un día en el que seguro se sintieron especialmente orgullosos de su heredera al trono.